Hola amigos, soy su amiga Lina de Mar, actriz y cantante. Este es mi demo. Espero que mi perfil les funcione para alguno de sus proyectos. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bárbaro, me sorprendes de veras. Después de cuántos años te apareces, ¿eh? Y muy sin novedad me dices, es que voy a ayudar a mi hijo. ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Metiéndolo en esas porquerías de negocios que tienes? Claro que lo sabe, pero no sabe que tú eres su papá. No lo sabe, porque nunca te hiciste cargo de él. ¿Cuándo? ¿Eh? Me dejaste embarazada y te largaste. No te importó nada. Te importaban tus negocios, tus vicios, todo lo que eso implica. Y te valió gorro, te valió todo. O me diste ayuda, o me hablaste por teléfono para decirme ¿qué necesitas? ¿Está enfermo el niño? Cuando tenía 3 meses, 3 años, 5 años, ¿te preocupó? ¿Te preocupó acaso su educación? ¿Te preocupó si iba a la escuela? Yo me hice cargo de todo, yo lo saqué adelante. Y orgullosamente, sola, ¿sí? Y no tuve necesidad de meterme a esas cosas que tú tienes. No tuve ninguna necesidad. Y ahora te apareces como si nada. Sí, que va a ser tu guardaespaldas. Porque ya estás viejo, porque lo quieres ayudar. Eso no es garantía. En el negocio que tú estás metido, eso no es garantía. ¿Ahora qué quieres que te lo entregue? ¿Para que me lo maten? ¿Y cómo me lo vas a regresar? ¿Muerto? ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Pero lárgate ya! ¡Lárgate! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué diste que regresar? Vino a destruir mi vida. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? No puedo. Dios mío, ayúdame. ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Por qué? Ay, mijo. ¿Qué vamos a hacer contigo? De veras, ¿eh? Tanto que yo había confiado en ti. Tú has visto que hemos salido adelante los dos solos. Tú sabes que con tu papá nunca hemos podido contar. ¿Y ahora me sales con eso? Después de tantos sacrificios que yo he hecho por ti. Tú sabes que yo no podía, y menos darte la universidad en donde estás ahora. Para mí ha sido un sacrificio. Y me sales con esa tontería. Ay, mamá, embaracé a Hilda. Oye, tenía yo confianza, tan buena muchacha que se reía sencilla. Sí, yo les daba permiso de salir, hasta te ayudaba. Me decías, ¿me prestas para llevarla a algún lado? Sí, yo veía de dónde sacaba. Hacía lo imposible. Tú sabes cómo está ahora la situación. El teléfono, la luz, la renta, tu colegiatura. Que tu colegiatura no son de 10 pesos, ni 100. Tú lo sabes. Y tú sabes, yo sé que tienes media beca, pero no es suficiente.
y de alguna manera yo te iba a sacar adelante. A mí no me importaba. Mira, hasta doble turno he hecho en mi trabajo. Feliz verte. Eras mi orgullo, mi amor. Sigue siéndolo. Pero en esa situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Embarazaste a esta muchacha? ¿Sus papás ya lo saben? No, te aseguro que no. Con razón te veía así. Siempre distraído. No me dabas la cara. Y yo, no sé, pensaba que era porque tenías exámenes, porque... No sé. Pero jamás, jamás me imaginé que era eso. Embarazar a una muchacha ahorita. Te faltan todavía 3 años para terminar tu carrera. ¿Y qué vas a hacer? Sí, ¿no? ¿Yo me voy a hacer cargo de ella? Tú tienes que hacerte cargo de ella. ¿Y tus estudios? ¿Sí? Nada más agachas la cabeza. No, yo no soy partidaria de que vayan a abortar ese chamaco. No, porque no es por ahí la situación. Hay que afrontar las cosas. Pero sí, yo tengo que hacerme cargo, porque ¿de dónde más? Tu padre ya sabes que con él no se cuenta. ¿Cuántos años hace que no da la cara para nada? Y ahora me sales con esa situación. ¿Vas a dejar de estudiar? No. No digas eso. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Aquí tienes mi mano. Yo te apoyo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, José Luis? Ay. Tú decides. Continúas tus estudios. Hablas con sus papás. Vemos de qué manera arreglamos esto. Tiras la carrera, te vas a buscar trabajo.
ama, y el escenario se va a iluminar con la presencia de una mujer bellísima. Ella canta bonito y yo conozco su trayectoria, es algo importante. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a Lina Temar. Ahora se dieron parte, ese joven que hoy se va.